arranque esta competencia en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Ese pitazo para marcar ya el inicio de la competencia entre, en este caso, Elvio y Tekio. Los dos a toda velocidad están tratando de encarar esta competencia. Es momento en el que Tekio avanza rápidamente. ¿Hasta dónde? Hasta esa campanada. Campanada de Tekio para el rojo. Y cuidado, porque en un momento Elvio tuvo como una distracción, miró para todos los costados, capaz como quedó confundido y ahora sí dio la campanada. 1-1 es lo que marca para el rojo y también para el amarillo. Muñe, ¿qué pasó vos que estás por ahí cerca? Lo cierto y concreto es que le daban una técnica a Elvio para aprovechar la salida de la estructura, lo que le confundió a él. Y cuando todos le gritaban que salga por abajo, que salga por abajo, Elvio se quedó mirando como diciendo, me salté una parte. En realidad había hecho bien, pero perdió segundos con la técnica que eligió. Esa fue la discusión barra malentendido que tuvo el equipo amarillo. Entendido. Y ahora es el momento en el cual el equipo rojo pasa al frente con esa pequeña fracción de tiempo perdida por Elvio. Elvio que atropelló con todo en esa primera pasada y te das cuenta como siempre hay que estar atento, Dani, cómo hay que tener así al dedillo todas las reglas de la competencia para tratar de minimizar al máximo los errores. Tal cual, porque en un segundo uno puede tener una distracción, una equivocación y ahí es donde el equipo rival te puede sacar la ventaja y puede marcar la diferencia. 4-4 es lo que tenemos en cantidad de campanadas, pero ahora nuevamente cambia ese marcador con Atos, capitán de la Furia Roja, que suma la quinta campanada para su equipo, el que también trata de seguir el mismo camino. Ahora es Magno, el vikingo. De esta manera el marcador queda igualado, pero la ventaja la sigue teniendo la Furia Roja. La estructura vertical ahora le está recibiendo a una Meli. Todavía queda muchísimo tiempo, 6 minutos, mientras Marina da una campanada y vuelve a darle la posta a Tekio, quien está encarando su segunda pasada. Tekio ya lo más alto de la torre, de nuevo recibiendo también todo el apoyo de su equipo, todo el aliento. Y ahora Tekio es el encargado de pasar por cada uno de esos cuadrantes de esa escalera y ya saliendo de la misma, suma la séptima campanada. Muchísima ventaja está teniendo el equipo rojo, pero no hay que dormirse en laureles. La frase más vieja te estoy tirando, pero precisa, súper cliché, pero precisa. En este momento en el cual de verdad, por más de que haya una ventaja amplia, no solamente ahora, a partir de ahora, esas ventajas no hay que tomarlas por aseguradas, hay que cuidarlas. Muñe, en las redes sociales, ¿cómo va la cosa? Comentarios divididos, apoyan más al amarillo, al rojo. ¿Qué dice la fanaticada? Bueno, la fanaticada del amarillo está puntual y pide, bueno, no sé si son todos amarillos o algunos rojos, pero van diciendo que se ha nominado Elvio por el error. Dice, pero en realidad no fue un error lo que pasaba al inicio con Elvio, sino que fue un malentendido de volver a subir para hacer la parte final. En este caso, Isaac da la campanada para que se venga Gloria. Araceli ya está retornando. Hasta aquí el rojo está haciendo la tarea muy pero muy bien, queriéndose lavar la cara en esta segunda competencia. Recordando que ya está Derlis de la Furia nominado. Sí, y el amarillo no quiere tener un nominado, quiere repetir esa fórmula. Vamos a ver si lo puede lograr. Más rápido Eve, dice Cami, dejando su apoyo también. Hace un rato estaba Eve pasando, ahora es el vikingo y Marina. Sí, la doble M en competencia, pero en este caso Marina con una ventaja de una campanada con su equipo y el equipo amarillo buscando empatar. A ganar rojo, dice Ezequiel. ¿Quién tiene ventaja, Muñe? Pregunta el equipo rojo por distancia. Quedan 4 minutos y la nominación será solo para uno. Una sola persona va a vestir esa camiseta de nominado y en este caso solamente un gladiador, porque esta jornada de hoy jueves es una jornada flash de ciclo de nominación de gladiadores. Las cosas se están agotando cada vez más. Estamos cada vez más cerca del día de la verdadera batalla de los dioses. Ay, 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 no me diga eso, Cas, que ya me genera ansiedad, me genera muchas ganas de a poco de ir llegando a esa instancia donde solamente los mejores gladiadores van a tener la posibilidad de ir cerca de la búsqueda de ese 7 dorado, que como saben es la máxima consagración que existe en Calle 7. La batalla de los dioses va aumentando de nivel día a día
y estos gladiadores también que confirman el compromiso que tienen con la competencia. Se ve la que está tratando de acortar camino para el equipo amarillo. Es Magno el que está ahí mirando, siguiendo paso. 3 minutos. Paso y por sobre todo avisándole a Isaac cuál es el preciso instante en el que tiene que salir a encarar la competencia. Isaac también está poniendo toda su habilidad, fuerza y rapidez al servicio del equipo amarillo. Menos de 3 minutos le está quedando a esta competencia. Y es llamativo porque la fanaticada del amarillo cuestiona al capitán Elvio, que debería ser el nominado. Lo que pasa es que no están recuperando esa campanada de diferencia, y Elvio cuando descendió de la estructura volvió a subir, y ahí fue donde perdió 2 segundos y ocurrió la primera campanada. Además, entonces están los defensores de Elvio y están los que dicen no, el capitán es el responsable, tiene que ser el nominado. Hay todo tipo de opiniones vertidas en las redes sociales. Ay, disculpen, lo que pasa es que me quedé colgada viendo la interacción previa a la competencia entre Marina y Magno, disculpen. Otra vez estaban enfrentándose. Risitas venían cuando estaban ahí a punto de salir para encarar su pasada. Me mató que Marina le dijo, espera, vamos a salir juntos, como que quería salir al mismo tiempo. ¡Qué romántico! Ay, lo que es el amor, en este momento. Marina llegando, ahí nomás, llegando a una campanada más. Ay, Marina haciendo las suyas en plena competencia. Pero bueno, tenemos que volver a enfocarnos en lo que respecta a la búsqueda del segundo nominado. El segundo nominado de esta competencia automáticamente le va a tener que enfrentar a Derlis, peleando para recuperar color y, por supuesto, para no ir a la banca. Concentradísima Mili, ya atropella esa estructura vertical, mientras el que está atropellando la escalera de piso es Elvio, acercándose ya a dar una campanada más. Es el momento de Eve, es ella la que tiene que tratar de apretar aún más, ahora al menos en esa estructura vertical. Hay una campanada de diferencia, marcamos el marcador, 20 campanadas, equipo rojo, 19, equipo amarillo. Entramos al último minuto. Últimos segundos, última instancia de esta segunda competencia, ciclo de nominación de gladiadores, pero ciclo Flash. En breve conocemos al rival de Derlis. Nuevamente estamos viendo en competencia a la Tiki Araceli subiendo rápidamente esa torre, y lo mismo hace Spider-Sack para la marea amarilla. Qué responsabilidad la que tienen los equipos en esta competencia, porque recordemos que el equipo ganador protege la camiseta de sus compañeros. Se acerca el final y ya vamos a ver qué equipo finalmente tendrá que nominar a ese segundo gladiador. 21 campanadas tiene el equipo amarillo, 22 campanadas tiene la Furia Roja. Nosotros nos preparamos para hacer el momento regresivo. Esta competencia termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Película romántica, sí. Hollywood. A la cuenta de tres, todos juntos decimos...